Televisa presenta. Esta noche, en la gran final de Ya Párate, el experimento. El desenlace de la historia de terror más impresionante de la temporada. El regreso de la recamarera asesina. ¿Quién morirá? ¡Se limpió el cuarto, señor! ¡No! Y una batalla de rap que enfrentará a los mejores de este arte en México contra las fresas más guapas del espectáculo, Altair Jarabo y Eiza González. En la gran noche final de Ya Párate, el experimento. ¡Yo te quiero agarrar la araña! ¡Ya párate que va a empezar! ¡El experimento! ¡Ya párate que va a empezar! ¡El experimento! Y es que tenemos ya 10 años produciendo kilos. De risa matutina de la radio somos ley. ¡Ay, no sé! Para celebrarlo nos vamos a encerrar y vamos a montar un show digno de presentar. ¡Ya párate que va a empezar! ¡El experimento! ¡Ya párate que va a empezar! ¡El experimento! ¡Ya párate que va a empezar! Raperos, breakdanceros, patinetos y estrellas de televisión incluidas. Esta fue la despedida a ritmo de Bohemia Hip Hop. Como me di cuenta que nuestro show está quedando chido, pero tiene sus baches ahí, pues creo que vamos a necesitar de cierta improvisación y para eso pues traje a los maestros de la improvisación y el freestyle, a la vieja guardia junto con otros carnales hip hoperos para pues, darnos un poco de clases a nosotros. Señores, bienvenidos a la Bohemia Hip Hop. Fiesta de despedida de Ya Párate, el experimento. Esta noche tiraremos flow, tiraremos estilo, rimaremos y improvisaremos en la pista. Para eso hemos invitado niñas fresas que no rapean nunca, pero lo van a intentar. Altair Jarabo, buenas noches. Pues será mi mejor intento, pero me encanta estar aquí con ustedes. Y nos encanta que te encante. Eiza González. Estoy lista para tirar un poco de flow hoy. Lalo España, parte de los niños fresas. Feliz aquí tirando rostro. Y flow, la garra de esos niños fresas. ¡Vieja guardia! ¡Vieja guardia está en la casa! Así que en este equipo tenemos a los Master Flows. De este lado tenemos a los hipos. Bueno, el reto consistía en hacer dos bandos y teníamos que tomar de una bandeja un tema y de ese tema hacer freestyle. Rapear, así, inventando, pues. ¿Está claro? ¡Yeah! ¡Pues no se diga más! ¡A rapear! Bueno, Altair, voy con el asesino. Ven. ¿Quién es el asesino? El tema a rapear para empezar será... ¡Léelo tú, Facundo! No, ese sí ya. Que no lo diga, ya se lo imaginó. Léelo, por favor. No puedo. Yo lo leo. Me embaracé de Margarito. ¿Okay? Y deja tú si lo puedes leer o no, lo vas a tener que rapear. ¿Okay? Pero no te preocupes, el asesino va a estar contigo. Tabasco, con bombas y rumor. Bien, 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 bien. Dicen que se embarazó de Margarito. ¿Cómo lo hizo ese güey? Se tuvo que subir a un banquito para hacer ese coito. Pero dicen que lo tiene muy chiquito. Pero bueno, sabes que ya lo bajo. Por lo menos al parir no le va a costar trabajo. Voy, venga y sigue el tour. Cuéntanos cómo fue aquella bella del tour. Y sabes qué, esta es la ocasión. Cuéntanos cómo se llevó a cabo esa noche de pasión. Fue un romántico. Muy bonito. Margarito, se ve que es muy bueno el chico. Pero no duró un momentico. Es que lo tiene diminuto y no aguantó ni 5 minutos. Pero pues no importa, yo lo devoro, afloro, perforo. ¿Y cómo suena el coro? ¡Bien, amor! Para ser Margarito. Oh, no. Altair Jarabo, la verdad es que no nació para rimar, pero yo sí nací para rimar mele. Estoy seguro de que mi papá es Alejandro Fernández. Yo, en el avión se mueve el elemental. Estoy seguro que...
papá y por lo tanto desde niño tengo talento musical. Aguantar a la garra. Son 10 años de aguantar lo que este güey no hace en el baño. Son 10 años de ahí estar todo el día a su lado. Bueno, no, más bien no, es solo un pinche mes. ¿Cómo ves? Parecía que fueran más, porque ya no lo aguanté. Este güey es que se vaya de mi casa o me voy yo de la suya. Sabes, yo lo quiero, pero la vida suya es más difícil a mi lado. Me gusta tenerlo lejos y apagado, porque aquí a mi lado es un pinche histérico, se le sale lo quiero. Luego se pone de buenas, empieza a gritar. Cuando está de mala se pone afuera a fufuñar. Tírale mi mudo, dame un poco más de sal. Yo. Son 10 años ya de aguantar a la garra. Sus ridículos lentes, también su chamarra. Me pone nervioso, nunca lo tuve enfrente. Un vato como él que siempre anda tan caliente. No son uno, ni dos, ni tres. Aguantando a la garra llevamos 10. Siempre lo dice una cosa rara. Aguantando a la garra llevamos 10. Ok, ¿cuál fue su tema que les tocó rimar, muchachos? Presta para andar igual. ¡Sigue la bebé! ¡Vamos, garra! Esta noche cerramos el experimento y lo cerramos de esta manera, llenos de cemento y pura banda media loca que hoy se viene a poner bien traba. Y precisamente yo les digo, saca para andar igual, porque traes una cara que ni tú te la acabas. Y por eso traje a mi carnal, que sí les va a meter una buena metralla. Y él es el Big Petra. Ok. Oye, solamente presta para andar igual. Vengo nuevamente acá para articular. Ya sabes, en este lugar, garra. Ya sabes muy bien de qué se trata. Lírica barata, nunca manejamos. No somos el hombre de hojalata. ¿Quieres conocer al señor Tortuga? Pues yo no sé exactamente qué pasó conmigo, pero me motivé mucho. Lo que sí creo es que quería que mi equipo ganara y entonces pues le eché todas las ganas del mundo y rimé bien. Yo quiero conocer al señor Tortuga, o si no, mejor me voy a la fuga. Es el señor Tortuga, ¡qué puga! ¡Ay, señor Tortuga, qué tortura! Y sí, señor Tortuga, ¿quieres venir y conocerme a mí? ¿Te cuesta un trabajo? Sí, chiquitín, tienes que venir y sacar la cara. ¡Ay, señor Tortuga, estás muy rara! Isa González, pues, derrochando estilo, ¿no? Como debe de ser, unos tacones a las de acá, que parecían unos zancos imposibles de domar, pero ella hasta perreaba con tacones y hasta se puso a rimar con estilo. Lalo España nos demostró que, aunque no seas bueno, pues tú mete panza, saca chichi y sonríe. ¡Qué seguridad! ¡Qué actorazo! Me dijo España, tú tienes maña, yo te quiero agarrar la araña. Me enamoré de la protagonista y ahora está a la vista. Al final, como era de esperarse, corazón santo, papazón de melón, ganó mi equipo. Obviamente. No sé si por los tacones tan altos de Isa González o por los trancazazos de Big Metra, pero yo creo que realmente lo que fue ese estilo. Hemos alunizado. Inspeccionaremos esta tierra. Bueno, esta luna. Un pequeño salto para el hombre. Un gran salto para los yaparatianos. Marcianos ya llegaron. Y llegaron bailando mambo.
¿Eso qué? ¿Qué? Si estoy en la luna no hay marcianos. No somos marcianos. ¿Entonces qué son? Cacahuatianos. Entonces cambien su rola. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay! ¡Ay, ya! ¡Por favor, espérate! ¡Ay, ya! ¿De qué hablas? Al regresar, el final del regreso de la recamarera asesina. La recamarera asesina volvió a la casa del experimento. Aquí el final de esta sangrienta historia. Para todos aquellos que se quedaron intrigados de qué iba a pasar con la recamarera asesina, con ustedes, el desenlace. ¿Tiene la cara? Como la boca chueca, ¿se cuenta? ¿Y qué te dijo? Me dijo, te limpio el cuarto, señora. Y yo le dije que no. Está pasando otra vez. ¿Qué? It's happening again. ¿Qué, güey? Shiro, soy pasta. Ya entendimos, güey. Ya entendimos, ¿qué? Es la recamarera asesina. ¿Qué es eso, güey? Estás hablando, güey. Vean, pasa para acá. Ese es un Dios mío, ¿es esa? ¿Es esa? A ver. No se asuste. ¿Dónde la sacaste? Ella murió hace, no sé, en 1942, la asesinó su papá. Le metió el dedo en el enchufe. ¿En el enchufe? El enchufe se le electrocutó. Mira, aquí dice. A ver, espérate, güey. ¡No manches, güey! ¿Qué? Se va a volver a operar Sabrina, güey. Ven. ¡Ay, no manches! Facundo, no estés jugando. Esto es... Dicen que la única forma de matar a la recamarera asesina es clavándole un plumero en el corazón. Y yo vi un plumero en mi recámara. No se muevan. Vamos, güey. Oye, ¿sabes qué, güey? Mira, mientras son peras o manzanas, yo voy por un cuchillo a la cocina. Sí, güey, ¿cómo que un plumero, güey? Yo voy a agarrar el trinche, güey, de allá del jardín. ¿Y yo? ¿Qué hago? Yo no me voy a quedar sola. Denise, ¿ya llegó Perico? No, tranquila, relájate. Se está de fiesta, Denise. En cuanto yo sepa algo, te aviso, ¿sí? Pero por favor, tranquilízate. Bye. Plumero. Detrás de las pelucas está. Yeah.
Oye, güera, ¿crees que con este cuchillo la recamarera esa loca le vaya? No manches. No, no manches, güera. No. El final ha llegado para el experimento. ¿Qué sorpresa queda bajo la manga? El final ha llegado para el experimento. ¿Qué sorpresa queda bajo la manga? Hace un mes, Facundo, Tamara, Omar y Lagarra entraron a esta casa para celebrar 10 años de historia de Ya Párate y presentar un show. Se acabó el experimento. Y el resultado ha sido más unión. Y en el proceso se dieron cuenta de que no es lo mismo trabajar juntos que vivir juntos. Ha llegado el momento más difícil de todo, porque siempre es muy bonito estar conviviendo y haciendo cosas para toda la gente, ¿no? Y más cuando te lo aplauden y te diviertes tanto haciéndolo. Este experimento ha sido algo inolvidable, algo que se quedará en mi corazón para toda la vida. Y hemos llegado al final. En 10 años de historia, Ya Párate, Facundo, Tamara, Lagarra y Omar le han dicho mucho al público y con todas esas palabras han construido la historia de uno de los programas más exitosos de la radio en México. La neta, después de vivir un mes con Tamara, Lagarra y Omar, me doy cuenta de por qué este programa ha durado tanto y creo que es por cómo nos llevamos y por cómo nos queremos. O sea, al contrario de terminar odiándolos este mes, creo que terminé queriéndolos más. Han creado una legión de seguidores que con orgullo se hacen llamar Ya Parateanos y han convertido a un show matutino en la razón de miles para llegar de buenas al trabajo. Todas las mañanas ponerlos de buenas nos hace muy felices a todos nosotros y serán 10 años, pero creo que el éxito de este programa no se cuenta en años o en horas transmitidas, sino en Ya Parateanos ganados. Y esto es invaluable, sin duda alguna. Son nuestro motivo, nuestro motor, nuestro vector, nuestra veleta. Ellos agradecen al público por 10 años en los que juntos han creado un lenguaje, una identidad, una historia en común. Porque la historia de Ya Párate no es la de cuatro locutores. Es de todos aquellos que saben que al despertar, ahí los van a tener para divertirse. Gracias, Ya Parateanos. ¡Ya Párate que va a empezar! El experimento, ya párate que va a empezar. El experimento, ya párate que va a empezar. El experimento, ajá, ya párate que va a empezar. Oh, oh, el experimento. Ay, no sé. A mí nunca me tocan en este programa y yo sí los escucho todas las mañanas. Ya párate que va a empezar. El experimento. Ya párate que va a empezar. Ay, güey. El experimento. Ese Dream Team que me para en la mañana y me pone a rapear. Con un bizarro me cambiaron el nombre, me dijeron eres tú. Desde hace 10 años soy Katy Bantu. Quiero creer que tu alma es ya para ti, Ana.
irritado cuando tienen hambre. Pasto siempre al dente, eres tú siempre. Cumplimos 10 años y está cabrón. Ya párate y dele de tambor. Ya párate que va a empezar el experimento. Ya párate que va a empezar el experimento. Párate que va a empezar el experimento. Ya párate que va a empezar el experimento. Muchísimas gracias a todos los fans que nos hicieron el favor de seguirnos en este experimento en estos 10 primeros años de Ya Párate, y ojalá que sean muchos más. Me encanta estar divirtiendo a un país entero en las mañanas y hacer que la banda vaya con una sonrisa a la escuela, al trabajo. Ya Paratiano, si te caes, levántate. Si estás en el suelo, ya párate. Ya párate que va a acabar el experimento. Dios los bendiga y les mando un beso en nombre de La Garra y de su amigo Mario Cuevas. Yo quiero Ya Párate por mucho más rato. Ojalá que ustedes quieran recibirlo también por el mismo tiempo. Muchas gracias.